El concejal de deportes Miguel Ergueta daba a conocer esta mañana desde el ayuntamiento de la ciudad la convocatoria de subvenciones para este año 2022. El pasado 28 de febrero en junta extraordinaria se aprobaba por unanimidad por todos los grupos políticos las bases de la convocatoria de las subvenciones con un importe de 26.700 euros. Destacaba el concejal de que se ha aumentado con respecto al 2021 la cantidad de 2.000 euros. Informaros de que el día 28 de febrero, en junta extraordinaria, se aprobó por unanimidad por todos los grupos políticos las bases de la convocatoria de las subvenciones y informaros de la cantidad de que este año va a ser de 26.700 euros. Estamos hablando de que se ha aumentado en 2.000 euros comparada con la del 2021. Tengo que desde aquí que agradecerle a la Concejalía de Economía y, por supuesto, Intervención, el que hayan incrementado estos 2.000 euros que se van a poder repartir más con todos los clubes deportivos. El concejal añadía que todos los clubes deportivos ya están informados de las nuevas bases a falta de la publicación en unos días en el boletín oficial de la provincia en el cual se harán oficiales. Todos los clubes deportivos están informados ya de estas bases, se les ha enviado por correo electrónico y falta la publicación en 5 o 6 días en el boletín oficial de la provincia en el cual ya se harán oficiales, pero nosotros nos hemos anticipado y les hemos mandado las bases por correo electrónico a todos los clubes deportivos para que vayan preparando toda la documentación pertinente. Ergueta señalaba que los criterios de reparto se han modificado ya que el pasado año con la pandemia se bonificaron a los clubes deportivos aún más ya que no se pudo realizar el deporte 3-18. Se tendrán en cuenta a todos los clubes deportivos que tengan en sus categorías inferiores y estén al orden del pago de la ordenanza municipal. Un convenio consensuado con todos los clubes deportivos y esperando, señalaba el concejal, de que puedan optar a la subvención. Los criterios de reparto, por supuesto, se han modificado. Recordar que el año pasado, en el 2021, todavía estábamos en pandemia y se bonificaron, como bien sabéis, a los clubes deportivos aún más porque no se pudo realizar el deporte del 3-18. Este año, gracias también a Diputación, ese deporte 3-18 se ha subvencionado en todos los ámbitos deportivos. Faltaba fútbol sala y fútbol a la hora de patrocinar todos los desplazamientos en autobús. Y como este año se han modificado, nosotros hemos modificado también las bases. Se va a primar sobre todo a todos los clubes deportivos que tengan en sus categorías inferiores y estén al corriente del pago de la ordenanza municipal. Es un convenio de las bases que se ha consensuado, por supuesto, con todos los clubes deportivos y nada, esperando de que en estas próximas fechas se publique y que puedan optar todos los clubes deportivos a poder recibir esta subvención de 26.700 euros a repartir con todos los clubes.